Cuando son exactamente las 3:02, comienza esto que es el Sano y Salvo. Fuerte el aplauso de miércoles del odio, miércoles les escoja usted. Ya está nuestra publicación arriba, con Maite Lanchares acá en esto que es el miércoles del odio. ¿Cómo estás, Maite? Te vamos a saludar al tiro porque ya eres parte de la casa. Está muteado el micrófono de la Maite Bebelalo por... No, no está sonando. No, no estoy sonando. Ahí está sonando, pero ahora Bebelalo, sonando, ya. Todo ahora muteado. Sí, estoy súper bien, gracias. ¿Sí, está bien? Sí, ¿cómo está regio? El sol? El sol está asqueroso, pero la radio está exquisita. Sí, está exquisita, está fresquito acá. En la radio hay... Es invierno. Es invierno en la radio, sí, afuera el verano. El verano. Bebelalo, mira, no te escuché nada porque también tenés muteado tu micrófono. Yo no. No, dijo que estaba Frozen. Frozen. Oye, ¿viste? La mente escucha, tú no escuchas ahí, compadre. Sí, Bebelalo, estamos en vivo y en directo a través de www.radiotax. Tírame la cámara, por favor, Bebelalo, donde sacamos los dos para darle nuestras coordenadas a la gente que estamos en... Bájame un poco la música. Bebelalo, llegaste atravesado y no te entiendo. Bebelalo, postulando al finiquito. No, postulando al finiquito. Ya que se están echando gente en TVN, Bebelalo se quiere sumar y hacer causa común con los dos despidos. Así que queremos recordarle a la gente que estamos en www.radiotouch.cl. Consulte nuestra página, ahí están toda la información de los conductores y programas. También estamos en vivo a través de Instagram. Bebelalo, tiro la transmisión en Instagram. ¿Estás seguro? No. La tiro yo, la tiro el del turno de la mañana. Estamos en vivo y en directo a través de Instagram, @radiotouch.cl. En Twitter usted nos puede ver por Periscope, Radiotouch 10. Y en Facebook Live en Radiotouch.cl, también en mi red social Braulio Ojeda TV. Bebelalo, puede tirarme el GC también, por favor, ahí está. Conducción Braulio Ojeda, el Instagram, @BraulioOjedaTV. Usted puede seguirme porque lo acompaño todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Hoy es el miércoles del odio con Maite Lanchares. Pero antes de saludar a nuestros auspiciadores, Bebelalo, quiero leer, quiero pegarme un efemérides. Un efemérides. Hoy, un 12 de diciembre, pero de 1915, ¿usted sabe lo que pasa, Maite y Bebelalo? ¿Qué pasó? Para que tenga que contar, se construye el primer avión metálico. Mira qué lindo. O sea, si hoy día no hay nada de qué conversar... Hablaremos de... ¿Sabías ¿no? que se...? Se construyó el avión metálico. Se llama Lockheed. L-10 Electra fue el primer avión comercial bimotor construido íntegramente con metal por Lockheed Aircraft Corporations. ¿Y de qué antes eran los aviones? ¿De madera? Sí, po. ¿En serio? Sí, po. Los primeros prototipos de aviones eran de madera. Mira qué lindo la conversación que iniciamos. Que se aprende algo bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, así que esto fue creado el 12 de diciembre de 1915 para competir con el Boeing 247 y el Douglas. Sigo romántico. Arriba de un avión hecho de metal. Sí. Sigo ya. De C2. El nombre de Electra proviene de una de las estrellas de la constelación de los Pléyades, que es una constelación interestelar. Es la primera galaxia que se descubrió que no es la Vía Láctea. ¿Ve que tenemos cruce de información? Sí. Y se dice Pléyades, no Pléyades. Es que aquí está con tilde. Bueno, escriben mal. Mira, está el primer avión. Ese es el primer avión construido. Ah, igual grande, cabía harta gente. Mira, sí, qué lindo. Un día como hoy se creó ese avión, gracias Bebelalo. Tenemos varias cositas que hablar con Maite Lanchares porque se remeció esto que es lo más esperado, que es el Festival de Viña del Mar. El hilo rojo que nos une. Antes de entrar en materia con Maite Lanchares en el miércoles del odio, miércoles, queremos saludar a los que hacen posible el Sano y Salvo de este y todos los días. Queremos saludar a Sirac Chaguarma, Come Rico y Sin Culpas. Tenemos opciones veganas y vegetarianas, además de la tradicional. Tenemos también la opción de catering para empresas. Si usted quiere contratar nuestros servicios, manden un mensajito interno en Instagram, @siracchaguarma. Estamos ubicados en Avenida Nueva Los Leones, número 30, local 32, justo al costado del Costanera Center, muy cerquita, ahí para ir a comprar los regalos de Navidad. Pero mejor vaya... No, de hecho fui ayer y un asco. Sirac Chaguarma, Come Rico y Sin Culpas. Nuestra amiga Alejandra tiene un menú exquisito para usted. Una carta maravillosa. Tenemos menú ejecutivo, el típico menú por 5.500 pesos, plato de fondo, postre y juguito. Mira qué rico. Sirac Chaguarma, Come Rico y Sin Culpas, Bebelalo. Exe Barbería, ¿cómo nos saludar? Mira cómo tiene a Bebelalo. Bebelalo está... Mira, Exe Barbería, cómo tiene a Bebelalo. Ah, pero lo dejó estupendo. ¿Y por qué no hay foto? Payarse a la chiquilla al cerro, como al dijo cerro, él. Vamos a pedir cuentas del miércoles de señora. Queremos saludar a Exe Barbería. Mande un mensajito interno al Instagram, @Exe Barbería, o al WhatsApp,
Más 569-8208-4961. Nuestro amigo Ezequiel tiene el servicio de barbería a domicilio. Corte de barba, cabello. A domicilio usted puede contactar, puede coordinar, va usted o viene él. Así que los dejamos. Mira, nuestro amigo Max, el del turno de la mañana, fue donde Exe Barbería. Mira cómo lo dejó. Ah, mira, le rapó atrás. Sí. Le rapó atrás. Para el calorcito. Le arregló la barbita. Claro, mira, sí, se la perfiló. Quedó bonito. Bonito. Mira. Ahí tenemos, mira, nuestro amigo JP Arraza. Ya lo pelamos el miércoles pasado. Que parece escolar. Sí. Va directo al colegio, así como que... un escolar militarizado. Sí. Golpista. Golpista. Sí. Sí. Oye, ese es nuestro amigo Ezequiel para todas estas fiestas, fin de año, graduación y todas esas cosas. Arroba exebarbería más 569-8208-4961. Sí, con la Karina no íbamos a dejar barbería. Crecer los bigotes para ir a exebarbería. Vaya nomás, a exebarbería. También quiero saludar a las chiquillas de Plasma Experimental. ¿Cómo no? Están ubicadas en José Victorino Las Tardes 290. Diseños de joyas, accesorios y vestuario para quienes quieran usarlos. Estamos, ya les dije, ubicados en José Victorino Las Tardes 290, pasos del Metro Universidad Católica, detrás del GAM. Estamos con buenos productos. Mira, hay un loco de una banda de cumbia. Ese es el que está ahí. Sí. ¿Cómo se llama ese gallo? No lo conozco. Negro Duque. Negro Duque es parte de Plasma Experimental. Presentamos, mira, ahí están presentando al rostro excesivo, no como yo. ¿Cachai? No, a mí nunca me llamaron para hacer el rostro de los aritos de plasma. Vamos a conversar con la China y la Mara para que puedan hacer algo, para que nos hagan un cariño. Porque tenemos una notición. Sí, pero ya. Para que vengan también, si tienen que venir. Si yo aquí a mis auspiciadores los invito una vez. Bueno, que vengan el otro miércoles. Podrían venir el próximo miércoles. Sí, tengo una queja con un concurso. ¿Te imagináis tú, Karina Abradanovich y las chiquillas de plasma? ¡Pum! Mira, pum, qué lindo. Programón. Dígalo, Bebela, ¿quiere hablar algo? Miércoles femenino. Sí, pues. Sí, de todas maneras. ¿Y por qué no? Y tú bailas. Sí, ya que estás tan bonito con esa guayabera asquerosa que no apuesto que ni la lavado, ¿sabes? Claro. Sí, y bailas. Claro. Con y esa bailas. Guayabera. Con la guayabera. No, está muy bien. Te queda muy bien, Bebélalo. Te parece al actor de San Martín Vargas. A ese. Pero como con un encuentro frontal con estas vallas. Como a 4 kilómetros de distancia. Gastón Salgado. Sí. Gastón Salgado. Nunca me acuerdo. Saludamos a Plasma Experimental. Hola, Plasma. Eso. Y cómo no, Mestiza Producciones, productora de la Feria Espacio Las Tardes, estuvieron acá. La amiga Tere con Ernesto van a ser parte de los lunes del Ñeque de Maite Lanchares. Van a empezar a traer emprendedores para hacerle publicidad y mostrar las cosas hechas a mano, porque si es chileno, bueno, van a mostrar y usted puede conocer nuevas marcas. Ellos están promocionando la Feria Navideña de Bebelalo. Pínchame la Feria Navideña del 10 al 24 de diciembre. O sea, esta feria partió hace 2 días. Sí. Vaya a José Victorino Las Tardes 288. Está nuestra amiga Tere con Ernesto y todos los expositores que son parte de esta Feria Navideña Barrio Las Tardes 2018 del 10 al 24 de diciembre. Tú eres el emprendedor que estamos buscando, contáctate con Mestiza Producciones y sé parte de esta Feria Navideña del 10 al 24 en Barrio Las Tardes 2018. Saludamos, Bebelalo, a Mestiza Producciones. Hermoso. Y ahora le toca a usted. Saludamos a... Ay, estoy con una alergia. Con una alergia. Atroz. Saludamos a Dara, centro de estética, que tiene depilación, ¿viste? Ahí es donde yo me arrepiento de dejarme la barba e ir a Exe Barbería, porque tienen depilación, manicure, pedicure, microblending, limpieza y tratamientos faciales, masaje, ondulación y lifting de pestañas. Y están con promociones de fin de año. Ah. Y esto queda en Metro Universidad de Chile, Galería Santiago. ¿Ya? Usted sube la escalera mecánica y a mano derecha, ahí está. Y lo van a atender regia estupenda, sin dolor, profesional, lista para la guerra. Para la fiesta. Lista para la fiesta. Para el perreo, para salir el fin de semana. Lista para la bellaquear. Fiesta. A bellaquear, exactamente, lista. Sabemos que se está bellaqueando mucho últimamente. Exacto, ¿sí? ¿Quién? ¿Yo? No, se viene la fiesta gala. En general, la gente está muy bellaca últimamente. Miren, tienen uñas con diseño, sí. ¿Cachai? Hacen harta cosa, te depilan súper rápido, muy limpio, sin dolor. O sea, yo desde que descubrí a la Claudia no me cambié nunca más. O sea, podríamos... Este es un testimonio. Hay tres mujeres que yo no transo. Hay tres mujeres me están hueveando, no te están echando miel. Te van a comer. ¿No? Sí, un calugón pelayo. Ven, cómeme. Sí. Yo hay tres personas que no transo en mi vida. A mi mamá, porque, bueno, no puedo. No puedo elegir otra. A mi peluquera y a mi depiladora. Son tres personas que yo sigo a donde quiera que vayan. Mira, sí, pues, son personas que te conocen. Son personas independientes, son gente que uno no cambia. Exacto. ¿Te cuento algo? ¿Qué? Mira, Adara Villa 231.
Mira, nos están viendo desde Estados Unidos, Michael. ¡Hello, motherfuckers! Sí, hello, motherfuckers. Estamos, saludamos a Matakurin, mi amiga Elia Lirikan, compañera de cuando estudiamos producción. ¿Ya? Que se fue a, se radicó en Estados Unidos. No me acuerdo, nunca me acuerdo del estado en el que vive, siempre me molesta. ¿Ya? Pero está, saludamos a la Elia Lirikan, que viene en abril, Cogollos Mil. Vamos a fumarnos algo. Vamos a comer unos brócolis. Vamos a recorrer, vamos a recordar viejos tiempos, vamos a ir a Las Tejas, vamos a hacer todo el trayecto, porque niña carreteamos en Las Tejas. Mira qué lindo. Bastante popular. Yo quiero, me estoy postulando al Rey Huachaca. Ya. Sí, no, yo creo ya. El 2020. Te va a ir la raja. Pronto. Te va a ir la raja. Guachata. Sí, guachata. Mira, saludamos también a la Pame. También saludamos a JP Arreaza, que nos está viendo. Está en California. Está en California, San Diego. Mira. Hoy que se ve raro la polera aquí hoy día. Oye, hoy nos convoca un tema que bien sabido por muchos y esperado también por muchos desde que Alberto Plaza empezó a comentar el humor. Como que esperamos quién viene. Sí. Y hoy se lanzó la parrilla de los entre comillas, porque todavía faltan. Porque creo que faltan dos más. Faltan dos. Creo. Entre ellos tenemos al pececillo Felipe Abello, que se sabía. Sí, estaba Felipe Abello, Mauricio Palma en ETN. Oye, pero es que me quiero decir. Jani Dueñas. Es que también. Espérate, Jani Dueñas. Y me falta, hay cuatro lo confirmado. Dino Gordillo. Y Dino Gordillo. Dino Gordillo, mira. Dino Gordillo, me parece interesantísimo ese charquican. Sí. Y le falta uno. Sí. ¿Quién? Hay un cubano. Bonco Quiñonco. Que yo nunca lo había escuchado. Es como que yo le pongo un nombre a un mojón. Bonco. Mi mojón Bonco. Claro, pero creo que hay unos videos de él en YouTube. Ya. A mí ya me mandaron un link que voy a llegar a ver en mi casa, tranquila, con Wi-Fi, porque acá no me prestan Wi-Fi. Entonces no podemos mostrarlo. Mira. Jani Dueñas que como que finaliza y culmina un año exitosísimo, o sea, en su Netflix, carrera. Netflix. Salió elegida uno de los 10 mejores especiales por la revista New York Times en Netflix. Ah, ¿usted no sabía eso? Es un año exitosísimo en la carrera de la Jani. Bueno, está dentro de los 10 mejores especiales de comedia de la revista New York Times. Ha tenido ya ha tenido como dos especiales en vivo en teatro. Bueno. Ya uno que era grande fracaso de ayer y hoy, también tiene uno que se llama Dueñas. Y llena todo, llena el tiro. Y es súper interesante porque la estructura del humor, los temas que toca la Jani y el discurso de la Jani es muy novedoso para Viña del Mar. Sí, bueno, es novedosísimo. La gente que quiera ver la polémica misma. No, yo no creo que tenga que ver con polémica. Yo creo que tiene que ver con que ella enfrenta los temas desde un lugar muy, muy diferente y poco como acostumbrado al público promedio de Viña del Mar. Por eso digo. ¿Me entendí? Por eso digo, quizás, por ejemplo, lo que pasó con Chiqui Aguayo y Alberto Plaza va a generar polémica porque quizás el vocabulario de ella para ti es cómodo, para mí es cómodo, pero no para la gente que está acostumbrada a Dino Gordillo. O sea, ella tiene un súper buen vocabulario y yo no sé si va a llevar como los chistes de Chantamen Pueden la Tula. No. Pero... No, pero yo sé quizás que no. Sí, y por qué no, ¿cachai? Claro. O sea, y a mí me parece fantástico. A mí lo que me hacen los ruidos, ¿sí?, es que es la única mujer. Sí. Ahora, bien, es la mujer que ha tenido como más éxito, más una pantalla explosión. Y una explosión. Y no me refiero, o sea, y me refiero que es un éxito fruto del trabajo, claro, también. Entonces, mira, me llegó un mensaje de voz. De Jani Dueña. No, porque todavía no le escribo, le quiero escribir igual. Sí, pues. Con la Jani no nos vemos Jani Dueña. Mucho, no compartimos escenario, pero sí nos conocemos hace mucho tiempo. Y quiero escribirle porque es un... O sea, no quiero dejarle el mensaje en Instagram, ¿cachai? Si tengo su teléfono, que me cuesta mandarle un WhatsApp que va a leer a la hora del hoyo porque debe estar como llena de mensajes. Creo hermosos, que debe estar corriendo, ¿cachai?, en círculos todavía. No, ella está contenta, ¿cachai? Lo que pasa es que también hay un hecho que es súper importante. Los comediantes que están elegidos para formar la parrilla del festival son comediantes que tienen muchos,
muchos años en la escena. Entonces van preparados, ellos saben qué es lo que va a funcionar, ellos saben qué es lo que no va a funcionar. Se presentan, no es gente que lleva, no sé, 2 meses haciendo stand-up y la rompió, sí. ¿Cachai? Que puede ser, pero la Hany lleva trabajando en esto, no sé, 10 años, o sea, yo, por lo menos, no, ¿cachai? No, y Hany Dueña ha estado presente, si usted no sabe, ha estado presente en las casas de todo Chile. Patana. Patana, es la voz de Patana. Patana, 31 minutos y sí, todo eso. La Divina Comida. Es la voz de La Divina Comida, o sea, es una mujer que tiene una carrera en comunicaciones bastante importante. Sí. Y creo que, o sea, y me pasa con todos los comediantes que se nombraron, o sea, claro, Felipe Bello ya fue a Olmo el año pasado, ¿verdad? Sí. Entonces ya tiene como experiencia y visibilidad en festivales y sabe qué es lo que funciona y qué no. Pero me parece que los nombres como Mauricio Palma y Hany Dueña es como un reconocimiento a muchos años de trabajo y sí. De trabajo bien hecho. Es la coronación de un trabajo. Lo que tú dices sintetizando es el trabajo de un esfuerzo de 10 años de carrera. Mauro Palma 15 y la Hany, o sea, te estoy hablando en comedia. Pero, en comedia así como sí. Sacando el cálculo al peo, serían unos 10 años. Entonces, imagínate la carrera inversa o el camino inverso que hace la Hany. Sí. Que va primero a Netflix, tiene claro. Todo este reconocimiento internacional sí. Y recién ahí la pescan. O quizás la pescaron antes y ella no quiso ir, ¿cachai? Pero lo tírame a Hany Dueña, porque estamos hablando de Hany Dueña. Nunca vamos a saber ese... Sí. Nunca vamos a saber cuáles son los motivos, pero es muy bonito que recibir el reconocimiento afuera. Que también lo recibió acá en el país con la gente que vio el especial claro. Y que le gustó. Claro. Que es un especial muy interesante, muy elegante sí. También. Sí. ¿Cachai? Sí. Hay un cuidado acá. En el vestuario, sí. En la estética, en los temas, en la oscuridad. ¿Cachai? Hay algo súper importante y está súper bonito que eso ocurra. No, y qué bacán. Ojalá que no le toque con Bad Bunny, ¿me entendís? Pero... Oh, ¿te imagináis? Uy. Ya, pero... Yeah. Porque, mira, podemos decir y destacar que tenemos una parrilla donde el mayor número son hombres. Sí. Que claramente yo quiero pensar que están dejando esos dos de sorpresa para y que sean dos mujeres. Porque la idea sería competir tres, o sea, no es una competencia, pero que se presenten tres hombres y tres mujeres. Para que sea un cupo paritario, exacto, ¿cachai? Sí, hay muchas mujeres haciendo comedia. Sí. La Belén Mora va a Olmué. ¿Cachai? Claro, no podría ir a los dos al mismo tiempo, o sea, en el mismo periodo estival, ¿cachai? No se podría. Pero hay mujeres que sí hacen comedia y que pueden sustentar un show de una hora, o sea, de 45 minutos con un bis de 15 minutos y hacer una hora de comedia sí. Y comedia efectiva, de calidad, ¿cachai? Hay mujeres que pueden hacer eso. Sí. La Belén es una de ellas. Sí, po. Mira, la gente que nos pueda estar viendo, denle una oportunidad a Hany Dueña, porque quizás no es de su humor, pero tiene un mensaje. Yo he visto un especial de Netflix de Hany Dueña y lo encontré bacán. El grande fracaso sí. De ayer y hoy. Ahora, bien, una cosa y que es muy importante como de reconocer y como para que la gente también mantenga el ojo crítico. El que no te guste la comedia de... ¡Oh, me veo gordo hoy día, weón! ¡Saca esa cámara! Ahí sí un poco. El que no te guste la comedia de algún comediante no significa que la comedia sea mala. Es ese tipo de humor el que no te gusta. Claro, claro. Ya, uno o sea, yo, hay comediantes y no son los de la parrilla de Viña, no voy a hablar de eso y no voy a dar nombres porque no tienen nada que ver. Pero hay comediantes que a mí no me causan risa. Como espectador promedio, espectador no conocedor de... Hay compañeros que a mí no me causan risa, pero no por eso no puedo dejar de ver que hay una buena construcción de un chiste, claro. Que hay una buena construcción de una rutina, que hay un tema interesante. Que a mí no me haga reír es una cosa, pero eso no lo convierte en malo. ¿Cachai? Sí. Igual, yo quizás quiero... ¿Tú cómo ves, por ejemplo, el monstruo de Viña? ¿Tú crees que es necesario que la gente se exprese de esa manera? Yo creo... ¿A qué te refieres? ¿A que, sí, sí. Es que yo no creo que haya un bu, porque los temas que se instalan y la gente ya está empezando a acostumbrarse a que el humor tiene que ver con otra... O sea, que la comedia tiene que ver con otras cosas, con otros temas y otra manera de exponerlo. ¿Ya? Y los chistes resultan, sí. Porque los chistes son más reales para uno. Sí. ¿Cachai? Son chistes... A ver,
son chistes que tienen una construcción un poco más profunda y son los temas que están rondando en el país, ¿cachai? Sí. O sea, ya... Sí, o sea, ok, queremos hablar de la suegra, bueno, pero entonces hablemos de la suegra. No como, ay, mi suegra me huevea. Hablemos del rol, de, ¿cachai? Hay una profundidad en los temas, sí, que yo creo que la gente está dispuesta a recibir, porque ya no quiere, ¿cachai? Como que el chiste, había un niñito y no sé qué. Como había que un perro que se llamaba Calcetín, sí, salió de la calle y se lo pusieron. ¿Cachai? Como que ya todavía nos reímos de eso porque son chistes que están en el inconsciente colectivo, pero creo que es súper bueno presentar y presentar también a modo de pantalla latinoamericana cuáles son las cosas que se están haciendo en el país. A mí me parece fantástico. Bebé Lalo, yo me acaba de llegar una información, dicen que se quemó un dominó ahí en Paseo Humada y dicen que se quemó por completo. ¡Pum! Chiste para el Festival de Viña. Yo me estoy postulando en vivo para el Festival de Viña. Y se divertirá. Alvarito Salas. Oye, sí, mira, hablamos de Jani Dueña, Bebé Lalo, tíreme lo confirmamos, hablamos de Jani Dueña, la felicitamos, algunas palabras mías para Jani Dueña, yo la he visto un par de veces, felicidades porque llega a coronar un año exitoso y una carrera exitosa, donde ha sido una persona de una sola línea, yo a Jani Dueña la conocí de una manera y sigue igual. Sí, en su discurso. Sí. Qué bacán, esperemos que le vaya excelente en Viña 2019. Bonco Quiñongo, no sé quién es. Le deseamos la misma suerte a Bonco, que es cubano, me dijiste, ¿no, sí, Lalo? Cubano. Mira, la tía Virginia Reginato. El señor de las mil sonrisas. Dice, uno de los más famosos comediantes internacionales, el señor de las mil risas. Tengo el agrado de confirmar el humor del Festival de Viña del Mar 2019, el gran Bonco Quiñongo. Bienvenido, Virginia Reginato, le da la bienvenida. Y la tía Virginia, podríamos traerle un día para que nos regale una de estas. Sí, ¿sabéis que sería súper interesante que pudiéramos empezar a investigar qué pasa con Bongo? Porque yo nunca lo había... Quizás hay gente que lo había escuchado. Yo nunca lo había escuchado. Sí. Quiero ver de qué va su comedia y qué es lo que podría funcionar. Porque el humor cubano es muy, muy, muy local. Sí. Es muy local. Sí, es muy de nicho. El vocabulario de repente va a ser un poco... No, pero el vocabulario la gente se acostumbra. Sí, ya estamos hablando 400 idiomas en el país, bacán, ¿cachai? O sea, loco, ya... Tenemos. Tú entendí cuando alguien te dice arrecho, entendí... No lo entiendes. ¿Qué es lo que es mamá huevo? ¿Qué es lo que es mamá huevo? Hay un montón de cosas. Mira, ahí que... está. Ahí está. ¿El show de Fernando? ¿Qué es eso, Bebé Lalo? En Miami fue en tu show. Así que... Podríais ponerle el logo del Sano y Salvo encima, sí, ahí, para que no te le sean. También tengo que salir en tu show porque esta es mi casa también. Entonces, imagínate tú. Este es Bonco Quiñongo. Claro, que debe estar haciendo el humor al Don Francisco de algún lugar. De algún. Sí. Bonco, este fin de semana en Teatro 8. En Miami, que se llama De Negrito Latino a Afro American. Por eso es que entré. Mira qué interesante. Con esa canción. Sí. Como de. Claro. Aunque no pierdo mis raíces, soy negrito de la República Negrocrática de Santo Suárez. Negrocrática. Pero, en estos 7 años que ya llevo aquí al ser ciudadano americano, yo he aprendido. He aprendido. ¿Cómo? He aprendido muchas cosas. Y una de las cosas que he aprendido en este proceso es a respetar los derechos sexuales de todo el mundo. A ver. Así que yo digo, que quiera ser gay, que lo sea, perfecto, pero por favor, ¿qué está pasando en esta sociedad moderna que cada vez a los heterosexuales nos tienen más acorralados? Un tipo, ¿es verdad? Un tipo de repente grita, soy gay, y todo el mundo lo apoya y le dice que es un valiente. En cambio, vengo yo y digo, yo soy un macho, y te dicen un chista, ¿eh? Ay, ya cachamos. Uy, está. Ya cachamos. Está difícil. Ya cachamos, Bebé Lalo. Sácalo. Bebé Lalo, sáquemelo nomás. Por favor, sáquemelo. Mira, no se diferencia mucho a muchas cosas que uno puede escuchar en cualquier bar de cualquier comediante. Claro, claro. ¿Me entendí? Claro. No creo que tenga como una propuesta innovadora. Una característica. O sea, te estoy hablando de los 2 minutos que vi, ¿cachai? Pero se demoró 2 minutos y medio en llegar al primer chiste, sí. Y en Viña tenéis que llegar al minuto. O sea, hola Viña, ¿cómo están? Buenas noches, chiste y está ahí. Y ahí empezáis. Yo viví muy de cerca esa cuestión en el 2015 con Leoncito Burillo. Sí. Esos primeros 2 minutos de cuando presentan, loco, son los vitales en un show. También sigamos, mira, yo quiero, mira, pongamos Return of the Tres y presentamos a ya.
Por favor, Melalo, la saca. Hagamos toda la faramaña como si estuviera viniendo para acá. Ya me muestra a mí, pongamos retorno de tres y presentamos a este loco, ¿ya? Porque este gallo que vamos a presentar hoy como uno de los confirmados para el Festival de Viña, este sí que se lo merece. Sí, espérame. Porque en el Sano y Salvo queremos comentarle a usted que nos está viendo. Hoy se confirmó, gracias a Virginia Reynato, a Mauricio Palma en Festival de Viña 2019. Fuerte el aplauso para Mauricio Palma. Maite Lanchares, ¿qué me puedes decir de Mauricio Palma? Yo lo conozco, pero quiero saber tu apreciación acerca de esta confirmación. Esta confirmación me parece también otro reconocimiento a muchos años de trayectoria. El Mauro hace poco hizo un show en el Cine Arte Alameda, sí. Conmemorando y celebrando sus 15 años de carrera. El Mauro es un cabro que partió hace mucho, 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 mucho tiempo atrás. Bueno, 15 años. haciendo videos en YouTube sobre la clínica de batería sin batería. ¿Cachai? Tenía varios personajes, como nuestro primer youtuber igual, sí, ¿cachai? Narco Enrique Saminoblis. Y claro, y tenía y se fue convirtiendo de alguna manera en un referente para mucha gente. Mata a tu papá, mata a tu mamá. O sea, ¡Polerón con caca! ¿Cachai? Hay un montón de mini memes que tú puedes reconocer en la carrera al Mauro Palma. Sí. El Mauro integra música, videos, tiene muchos personajes. Sí. Yo creo que al Mauro le va a ir bien, fíjate. Sí. Más allá de porque uno le tiene estima a sus compañeros de comedia. Este programa es para los sin batería. Mira, ponle encimita de nuevo al Chilevisión, bebé. Estamos hablando, no sé, hace... Eso es el 2000 y tanto. Te estoy hablando, eso debe ser, ponte tú, el 2012. ¿Cachai? Que ya había como un internet como más... Clínicas de batería sin batería. Claro, ¿cachai? Como un poco eso. Pero entonces el Mauro es una persona que lleva trabajando mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Entonces también hay... Y el tener como muchos años de trayectoria te genera una seguridad escénica y una seguridad para plantarte en escenarios así de grande que no te la da cualquier otra cosa, ¿me entendí? O sea, una que te es comediante de bar se va a un teatro con 150 personas y se le hace así. Imagínate, no sé cuánta gente cabe, ¿cachai? 15.000 personas. 15.000 personas. Es caleta. El nivel de exposición es altísimo, ¿cachai? Muchas rutinas mueren en Viña porque ya no las podéis seguir haciendo porque ya el nivel de masificación es altísimo. Pero a mí me encanta que esté el Mauro. Creo que es una propuesta súper interesante. Pero sabéis que, miren, si nos vamos un poco más allá, si tú te ponías a pensar, el Mauro Palma va a estar en el Festival de Viña, que ahora sabemos que se hacen dos canales y que estén en la licencia Fox o no sé qué cuestión. Ajá. Va a estar no sé para cuántos países disponible. Entonces este gallo lo va a ver un montón de gente. Sí, pues yo lo encuentro a la raja. ¡Bacán! Es bacán, porque caché que antes las únicas masificaciones que teníamos era como La Ley, Los Tres, Kudai, ¿cachai? Como que claro, teníamos cultura de exportación, pero teníamos una cultura de exportación que era solamente musical. Ahora estamos exportando cuáles son las ideas que... Oye, que me puse profunda e interesante. Estoy pulenta hoy. Estoy hace como 3 días que estoy así como bien... Ahí como bien profunda. Sabia, como bien sí, sabia. Como sapiens. Venís llegando de algún retiro espiritual. No. Venís de eje. Claro, venís llegando de eje. No, pero me refiero a que... Ay, yo no me acuerdo de qué estaba hablando. De que es un humor y que lo va a ver harta gente. Y que está muy bien que empecemos a exportar cuáles son las ideas que se generan y cuáles son las atmósferas que se están generando con respecto al stand-up, que me imagino que ahí es donde Dino Gordillo va a marcar la diferencia del estilo. Sí. Me da la sensación. Yo no sé nada de Dino Gordillo hace... 1000 años. A mí cuando chica Dino Gordillo me hacía reír mucho. Sí, entendía la mitad, no entendía ni un subtexto de lo que... O sea, no entendía si había machismo, si había homofobia, porque era chica. Y eran temas que no eran como necesariamente tratados a nivel familiar o social, claro, ¿cachai? Claro. Pero ahí es donde yo creo que yo no desmerezco el trabajo de nadie. O sea, pero no por no mojarme el poto, ¿cachai? No desmerezco el trabajo de nadie porque por algo la producción del festival dice, o sea, y sostiene que eso puede ser un artista, ¿cachai? Como importante. Dime. Yo creo, ¿te imaginas a Dino Gordillo lo ponen con Bad Bunny? De más, po. Yo creo que funcionaría porque la gente que escucha a Bad Bunny tiene...
A ver, dale. Dale, no, que, dale que te voy a refutar al tiro. No, yo digo que la gente que quizás escucha Bad Bunny no le incomoda de repente quizás un tema relacionado con un baile. No, o con claro, algo... lo que pasa es que, a ver, no hay que desmerecer tampoco a los auditores de, ¿no?, cierta, de ciertas bandas. Para sí, nada. Bad Bunny apunta a un nicho que es como, digamos, culturalmente un poco menos pensante. Por eso te digo. ¿Cachai? Pero también hay un gran, hay una gran masa de gente pensante que sí disfruta la música. Te boté. ¿Cachai? A mí no me gusta, pero me gusta Daddy Yankee, ¿cachai? Y eso no me convierte en un imbécil, no, ¿me entendí? ¿Cachai? No, pero sería como, sería, no estaría, o sea, no sería incómodo quizás para Dino Gordillo que estuviera con Bad Bunny. Tendría que mamarse las horas de chonco. O sea, yo creo que, al margen de con quién le toque, ¿cachai? Yo creo que también los productores hacen una parrilla donde el humor tenga algo que ver también como con el show, con el show, sí, ¿cachai? Y sí, no, o sea, no vaya a poner a Dino Gordillo con... No sé, Black Sabbath, ¿cachai? Como que con uno... Phil, claro, con Phil Collins. Aunque quizás aunque sí, con sí, porque Collins, el público más digital. Claro, más viejo. Pero eso me parece. A mí, ese es el que quiero ver, ¿cachai? Porque sí, al NTN lo he visto en vivo mil veces. Lo voy a ver para hacer comunión con él a nivel de espectador. Bueno. Lo mismo voy a hacer con la Hani, ¿cachai? Con Felipe Abello, con este Mondo Gongongo. No, ya no lo olvido. Mongo Quiñongo. Que me da la sensación de que es un nombre artístico más que un nombre real, porque bueno, si fuera un nombre real, amigo, tú deberías hacer comedia desde el año 1. Usa la palata que te van a pagar en el Festival de Viña y cámbiate el nombre, por favor. Mi papá te puede hacer el trámite a muy bajo costo. Entonces yo creo que Dino Gordillo va a marcar como un... Como que va a mover la balanza, ¿cachai? Sí. Y de lo innovador a lo clásico. Claro, ¿cachai? Ahí va a parar la... Y claro, y además que gente como el Dino Gordillo y el Bombo Fica, hay gente que no quiere como adaptarse. No, es como lo que pasó con Oscar Ganga, ¿no? Un poco, creo. ¿Qué pasó con Oscar Ganga? Que fue justo el día donde tocó Lionel Richie en el Festival de Viña. Lionel Richie. ¿Y cómo le fue? Mal. Bien, le fue bien. ¿A Oscar Ganga? Sí. ¿Festival de Viña? Sí. ¿Pero hace cuántos años estás hablando de Lalo? Hace unos 3-4 años atrás. O sea que lo que pasa es que el miedo que se provoca es que vaya a suceder lo que sucedió con Meruane. Ay, ahora, Meruane lo caga que él no está emocional y psicológicamente preparado para ese nivel de exposición, sí, y para ese nivel de fracaso, porque tú puedes fracasar en los primeros 3 minutos. Y si fracasas ahí en los primeros 3 minutos, te des el pico. Sí, te des el pico. Y ahí tenés que sostener un show. Sí, po. Para la primera y segunda fila. Y te olvidáis del resto. Y te olvidáis del resto mientras estáis. Y es muy incómodo. O sea, si para uno es incómodo que hayan dos monos conversando en la mesa mientras tú estás haciendo el show en un bar, no quiero imaginarme lo que es eso. Pero él siempre como que justificaba su mala participación o su fracaso en que él estaba con depresión, no sé qué. Pero loco, si estáis con depresión, porque chucha, entiendo que necesitís la plata, pero trabájala de otra cosa, aparte, ensáyate un par de teatro, no sé, algo. Contrátate un libretista. ¿Cachai? Ahora, pero claro, como no lo pudimos escuchar completo, no sabíamos de qué va. De qué venía. Entonces puede ser que lo de Dino Gordillo sea bien recibido y luego ya en comparaciones vaya pasando algo. Sí, porque es un histórico que está de nuevo en el Festival de Viña. O sea, Dino Gordillo no, claro, tiene tres participaciones en distintos festivales. Pero estábamos mostrando al Mauro Palma, que decíamos que también es una coronación de una carrera de humor, de talento, de pensar, de creatividad tremenda. Sabemos también que, mire, si usted quiere ver a Palma, tiene show de repente en el Gran Refugio. Sí. Ahí Tomás Andrés 085, vaya, véalo antes de verlo en el Festival de Viña y haga la comparación. Sea usted también un alguien que juzgue el humor que usted quiere escuchar. No está mal que vaya Dino Gordillo, no está mal que vaya Jani Dueñas. No está mal que vaya ninguno, si está bien. Y es necesario también la diversidad en el humor. Pero, por ejemplo, el otro día yo hablaba con Mauricio Medina, con el Indio. Indio, gran valor. Que es lo más maravilloso que hay de escuchar y como que también hay una... Te encontráis con... O sea, a mí Dinamita Show me cambió la estructura del humor, sí, ¿cachai? Ya, ok, Dino Gordillo me hacía reír, pero yo con Dinamita Show en el primer show de mis... que mi mamá me los compró. ¿Sí?
Yo tengo recuerdos de haber explotado de risa genuina y como convertirlos en algo muy importante para mí. Y la primera vez que estuve con Mauricio Medina se lo dije, ¿cachai? Con mucha vergüenza, muy groupie, pero sentí que era necesario que él también supiera que su comedia o su humor y su estructura sí había como significado algo en varios de los que hacemos comedia ahora. Entonces hablábamos el sábado y me decía, o el viernes, ya no me acuerdo qué día. Estaba tan cura que no me acuerdo. No, a ver. Ah, no, el viernes. Hablábamos de que, claro, él dejó de hacer comedia, no sé, un par de años, vuelve y la comedia había avanzado lo que no había avanzado en 30 años. Sí. Entonces que ellos también tenían como el deber de sumarse a este avance. Y en el fondo ellos también tienen otra labor, que es acortar la brecha en este avance para la generación siguiente. Claro. ¿Cachai? No, mira, estoy viando, pero... No, me estáis sorprendiendo. Oye, entonces, Mauricio... Muy inteligente, pero debo estar muy lateral. Sí. No, estoy bien. De hecho, me gusta. De hecho, sé que cuando supe lo del Festival de Viña, pensé al tiro en comentarlo contigo, porque siento que tú eres una persona de opinión objetiva, que puede decir, que puede destacar lo bueno y lo malo sin pasar por alto quizás amistades, sin, ¿cachai o no? Entonces, Mauro Palma está confirmado para el Festival de Viña. Vaya a verlo a la comedia, vaya a consumir comedia para que usted sepa de qué van a hablar. Bebe Lalo, ¿usted quiere decir algo? Sí, sería la tercera vez que Dino Gordillo se presenta en el Festival de Viña. Sí, lo dije hace un ratito. No dijiste el año. No, pues dije hace un ratito, que es como tercera participación en el Festival de Viña. Fue en el 96, 2011 y ahora 2018. 2019, bebé Lalo. Quizá 2019. Sí, de clarito. Sí, síganme mostrando, por favor, los que están confirmados. 2011, que fue el año que se empezó a hacer stand-up en Santiago, en Chile. Y al 2012 empieza a explotar el fenómeno. Ahí está Dino Gordillo, lo estábamos comentando, Festival de Viña. Ah, ¿no tiene foto a Bello? No sale a Bello. No, ya. Bueno, todavía no lo... Mira, publico. Jorge Alís, un grande... Bueno, también Jorge Alí fue como el primero en instalar otro tipo de relato. En abrir la puerta del stand-up a la tele. O abrir la puerta de la tele al stand-up. Claro, como que él abrió la puerta a otro tipo de... A una comedia distinta. A hacer una diferencia entre contar chistes a contar una historia. ¿Cachai? A plantarse desde una reflexión absolutamente distinta y mucho más profunda. Claro. Que es lo que hacía con el... no me acuerdo cómo se llamaba el show, que era como chileno-argentino, pero era como mate con huesillo, una cosa así. Entonces, claro, Jorge también abrió una super puerta. Jorge era el dueño del Cachafaz de Guardia Vieja y él pasaba el espacio del segundo piso para hacer stand-up. ¿Cachai? También le debemos mucho los comediantes a Jorge Alís. De hecho, yo me acuerdo de Jorge Alís en Infieles, como actor de Infieles, como actor de teatro en Chilevisión. Y de un día para otro, bueno, yo creo que él hacía stand-up hace rato, hacía humor, y se pega un salto al Festival de Viña, que es, no me acuerdo, fue el 2014, si no me equivoco. El 2014 fue a Viña. Después de eso fue León Murillo, después Rodrigo González, después JP López, y así. Claro. Y así. Y ahora Jani Dueña, Mauricio Palma, en algún momento era Maite Lanchares, me gustaría ver a Rufinelli. Mira, ahí está. ¿Cómo que no tiene foto? Pececillo. El pececillo, Felipe Abello, el gran Felipe Abello. Víctima de como dos robos este año, con la plata que era para pagarse a comprar las dos camionetas. Felipe Abello también, lo felicitamos también, que en algún momento, yo creo que todas las cosas que ha hecho Felipe Abello en la tele ha sido para llegar acá. Mira, ahí dice, muchos fans lo pedían cada año, su sueño se cumple, tengo el agrado de confirmar el humor del Festival de Viña del Mar de 2019 en el gran Felipe Abello. Pececillo, bienvenido también, le damos y le deseamos el mayor de los éxitos a Felipe Abello. ¿Me imaginas ahí en la que me fui? Virginia Regina, ¿tú escribirás ese post? En el baño, así como cuando no, tú estás así. Pues tiene pero gente así, que le escriba la cuenta. ¿Sí? Pues. Pero lógico, ¿tú crees que la señora Virginia tiene tiempo para estar ahí en el celular? No sé. Pero mira, Felipe Abello está confirmadísimo. Pone hashtag... Hashtag Viña 2019, Viña 60. 60 años, loco. 60 años, o sea... 20 años más que la Teletón. Sí. Sí, pero mira, Felipe Abello, también le deseamos lo mejor al pececillo. Todo lo que decía, todas las cosas que ha hecho en televisión, Felipe Abello, le han sumado. Quizá han sido unas más exitosas que otras, pero le ha sumado todo. ¿Sabéis lo que me pasa? ¿Qué le pasa? Que siento que todos los comediantes que van tienen muchísima trayectoria. Sí. Y tienen muchos años de trabajo. Y eso le va a dar una calidad asegurada a los shows.
Eso me pasa. Es que eso es, yo creo que eso mismo se los da el... las alianzas que tienen con otras señales mundialmente conocidas. O sea, el show que tiene que venir tiene que ser un show de primer nivel. Y los... Bebelá, ¿lo puede pincharme, por favor, la cámara y ponerme algún GC, por favor? Cachamos que nosotros tenemos que ver un... El show del Festival de Viña tiene que estar bien pensado, bien preparado, porque se cumplen 60 años del Festival de Viña. También traen gente que, como dice en la publicación, varios fans los piden, ¿cachai? Los piden. Entonces, que saludamos a Felipe Abello, que está, pero debe estar rebosante, como todos los comediantes que están confirmados, Jorge Alice, Mauricio Palma, Dino Gordillo, Mongo Quiñongo. Mongo Quiñongo, que están confirmadísimos para Viña 2019, faltan dos. Vamos a estar a la espera de quién sean esos próximos dos. Y como les decía, pensamos en que estamos... queremos ver quizá una Ruffinelli, lo que decía, queremos ver una Maite Lanchares, me gustaría ver a un flight chileno. ¿Te imagináis? ¿Cómo sería ver quizá a una... A ver, ¿a quién más? Sería entretenido ver a un montón de gente que está haciendo buena comedia en bares. Por eso la invitación es que usted vaya a consumir comedia. Bebelalo, quiero decirle a la gente que estamos completamente en vivo y en directo a través de www.radiotouch.cl y todas nuestras plataformas sociales disponibles en Instagram, @radiotouch.cl, en Instagram, ya lo dije, @radiotouch.cl, en Twitter, radiotouch10, y en Facebook, ustedes nos pueden ver por Facebook Live en radiotouch.cl, y también yo estoy transmitiendo por mi cuenta en Instagram, @RauliojedaTV. Ustedes díganle a la gente que me empieza a seguir, lo estamos viendo a todos. ¡Ah, mira! ¿Sabes que yo tengo una historia que contar acerca de Felipe Abello? A ver. Una vez, ¿te acuerdas que yo te conté que nos estaban viendo de California, San Diego, Elia Levicán? Yo una vez fui a ver a Felipe Abello con ella al Comedy. ¿Ya? Y él tenía un show bastante entretenido y a mí él me hizo darme un beso con Elia Levicán. ¡Mira! Y ella a mí me gustaba. De hecho, fue mi primer beso, creo, con ella en ese tiempo. A mi pololo también una vez lo subió arriba al escenario para un show. ¿Ya? Y lo trató así como de delincuente. Sí. Sí, a mí también me hizo harto bullying. Pero la experiencia que se vive con Felipe Abello en su show son exclusivas de Felipe Abello. O sea, yo nunca he visto un show que se parezca en su total. No. No. Felipe Abello siempre termina distinto. Felipe Abello siempre tiene algo nuevo. Felipe Abello siempre sorprende con algo. Claro. Vea el show de la gente, vea, porque son comediantes emergentes, véalo así, como un comediante, como haciéndole un favor, ¿o no? No, como Felipe Abello. El verlo, es como hacerle un favor. O sea, porque no te puede gustar, lo que estábamos hablando, te puede gustar o no gustar, pero puede ser interesante. O sea, hay ver que verlo propuesta. Por cultura general, porque por último, si no te gusta, ten argumentos para decir que no te gusta. Sí. ¿Cachai? Oye, mira, tenemos... como opiniones divididas acá en mi Instagram. A ver. Acá una persona, puta, dice Joker de Magic, y yo era el Roberto, el hijo de... Dice que no, que como que no le gusta mucho Jani Dueña en el Festival de Viña. Bueno, pero Guadel. Opiniones. Un Guadel. Sí, sería entretenido que pudiera quizás... Como desglosar la idea. La opinión. Yo la encuentro válida, tanto como que quizás a mí no me gustaría ver a Dino Gordillo, pero lo voy a ver igual. No, claro. ¿Cachai? Pero... el festival yo creo que estaba eso, por eso se llama festival y no tiene claro. Un nombre, porque es un festival de cosas. Ajá. El nombre, un charquicán. Un charquicán de cosas, como el charquicán del San Isalvo. Claro. Vamos a recordarle a la gente la semana de la parrilla programática del San Isalvo de lunes. Tenemos el lunes del Ñeque con la Tere y el Ernesto, que van a traer emprendedores todos los lunes. Yeah. Nos van a mostrar cosas nuevas, innovadoras, cosas hechas a mano. Los martes queremos traer el martes de mí, que quizás voy a hablar de mí. No, vamos a traer quizás a Claudia Eppelman, para que traiga a Claudia Eppelman, ¿no? No. Asesora de imagen, coaching. Vamos a traerla para que nos dé tips de belleza y esas cosas. Pero si usted quiere ver, si usted es media beauty care, puede hacerlo. El miércoles, tenemos el miércoles o miércoles del odio, que próximamente quizás se pueda unirnos Karina Bradanovich. Puede ser. Que de hecho quiero saber qué pasó el miércoles pasado, en el miércoles de señora, que yo no estuve, Bebelalo. Recibí quejas de su parte, Bebelalo. Me dijeron que usted empezó a contar su historia romántica y lleva a la gente al cerro. ¿Por qué hace eso, Bebelalo? Porque joven. Ahora se ríe, pero no, comente. ¿Usted lleva a la gente al cerro, Bebelalo? No, esa fue mi primera vez. ¡El cerro, que venga! ¡Que venga! Yo ni la contaría, Bebelalo. Bueno, son cosas que pasan nomás, pues, compadre. ¿Pasas que cosan? Sí, a los cosan. Es que mira, a los 16 años, tú... ¿Yo qué? Tu cuerpo, al menos en mi personal, tenés puras ganas, ¿cachai?
no solo a los 16, yo tengo 29 y tengo puras ganas en este momento. No, yo creo que Maite Lanchares también tiene puras ganas en este momento. No, ahora no. No, a ver, que viene llegando el retiro espiritual. Claro, pero ahora no. Una cosa llevó a otra y... Y terminó culeando en el cerro. Sí. Mira el ordinario. Exacto. Ordinario. Me hubiese encantado que hubiesen llegado los carabineros, Bebelano, y te hubiesen sacado a Poto Pelado y pasarte un parte a Poto Pelado. Sí. Me hubiese encantado por lo rasca, güey. Pero sí, no importa, tocado, pero espero que le haya servido de lección, Bebelano. No, se aprenden cosas. Con esa guayabera, yo creo que saliendo de la radio vaya a matar. Sí, yo también. Aparte que te vi que tenías Grindr, Tinder y todas esas cosas. Una persona que se gasta pareja. Oye, ese es el miércoles del odio con Maite Lanchari. El jueves tenemos con JP Arriaza. Saludos cordiales. Hoy no sé qué tenemos de invitado. JP siempre me mantiene ahí al margen de sus invitados. Pero queremos contarle a la gente que tenemos una parrilla programática que está buena. Qué el lindo. Viernes se viene música chilena. Arte, artistas, teatro, todo lo que tenga que ver con eso, ¿cachai o no? Te callo. ¿Gusta o no? Te callo. Oye, mira, aquí nos mandó, dice, es que simplemente que por el... ¿Eh? ¿Ah? ¿Es para leerlo o no? Pero... ¿Es para leerlo o no? Claro, pero que... Sí, o sea, es que no sé si es para leerlo, pero como... si le puedo servir para explicar, dice que él ha compartido con Jenny Dueño un par de veces y siente él que ha sido como que se ha comportado un poco mal, quizás con él, no sé. Bueno, puede ser que la experiencia humana no haya sido tan satisfactoria como para poder sentir como un poco de alegría por la situación. Claro. Claro, oye, pero diplomática sí. A cagar. Me parece. Perfecto. Llévenme, que de repente llévenme tengamos... a Londres, me traigo el Moai. Eso. Yo lo traigo. Yo no lo traigo. Se preocupen. Yo lo peleo. No me imagino. Oye, hermano, traigo el Moai. ¡Baja el mono! Somos del CDO. Es que tuve un problema con el CDO el otro día. Ya pero mira, ¿qué canal tiene el Festival de Viña? El 7 y el 13. Ajá. Me están preguntando. Mira, la gente está muy activa en mi Instagram. Vamos a premiar por acá. Tenemos un disco. Tenemos un disco de Matías Oviedo que me lo estaba mostrando el Bebelalo. Bebelalo, muéstramelo. O si querés, tíramelo. Tíramelo, Bebelalo. Tíramelo. Mira. Cago el disco. Matías Oviedo, el otro día vino el viernes pasado y estaba promocionando esto que es... Tírame esa cámara de Bebelalo. Estaba promocionando esto que es su disco, su sencillo, que tiene 8 temas. Soy. Y la gente que pueda estar comentando en mi Instagram... Puede comentar. El primero que diga yo lo quiero. El primero que haga un comentario. Ya, si el primero que diga yo le voy a regalar el. Un chistecito en Instagram. Igual, no, le pongáis difícil a la gente. Después no quieren participar. Yo creo que la gente. Mejor que se lo gane alguien que lo quiera. Sí. Bebé, yo quiero. Son 10 para las 4. A esta hora la gente está con la yegua echada porque viene llegando de la colación. Y no quiere pensar en un chiste, Bebelalo. Más fácil, la gente que nos pueda estar viendo, estoy empezando a transmitir de nuevo mi Instagram porque se había caído. El primero que diga soy, el nombre del disco, que ahí está, se va a ganar el disco de Matías Oviedo, que tiene la canción Soy, Fuego, Tan Dentro, Otra Ciudad, Desperté, Juegos de Azar, Todo Me Gusta de Ti, Un Sol. Mira, Un Sol que se le escribió a su papá. No, oh, qué lindo, a ver. Ternura. Ahí estamos de nuevo transmitiendo en Instagram. La gente que está comentando, ponga el nombre del disco de Matías Oviedo, Soy. El primero que ponga Soy se va a ganar el disco. ¿Lo quiere decir algo? No, nada. No quiere explicar lo que pasó en el miércoles de señora. No, le da vergüenza. No, ella igual me preguntaron y yo contestaba. Hay cosas que se llaman filtros. Usted, mira, en Instagram tú podías aprenderte en Instagram la palabra filtros. Y solo aprendete esa palabra. Tarea para la casa de Lalo. Filtros. Sí, filtros. Tráigame mañana una oración que te que un papel graph. Sí, la palabra. Vamos a tener una disertación. Sí, una disertación de Lalo acerca de la palabra filtros. Mira, son exactamente 9 minutos para las 4 de la tarde. Queremos saludar a nuestros auspiciadores Irak Chaguarma. Los que hacen posible este programa, Come Rico y Sin Culpa, ubicado en Avenida Nueva de los Leones, local 32, justo al costado del Costanera Center. Come Rico y Sin Culpa, Sirac Chaguarma. También queremos saludar a Exe Barbería para que dejar tu corte de cabello, corte de barba, en manos de nuestro amigo Ezequiel. Usted vaya a su casa o él va a nosotros. Se coordina porque el servicio es a domicilio. Contactar al más 569-8208-4961, Exe Barbería. Maravilloso. Plasma experimental, diseño de joyas, accesorios y vestuario para quienes quieran usarlo. Tenemos ventas online y envíos a todo el país. Colores acrílicos y experimenta con nosotros. No tenemos etiquetas. Si te gusta la ropa, úsala. Qué bacano, ¿no? Esa cuestión la encuentro terrible bacán. Si te gusta, úsala. Te quedó buena, úsala. Saludamos a Plasma Experimental.
y Mestiza Producciones con esta feria navideña. Barrio Las Tarras 2018, del 10 al 24. Eres el emprendedor que estamos buscando. Consulta con nosotros, José Victorino Las Tarras 288 o a arroba Mestiza Producciones y reserva tu lugar para poder poner tus productos ahí. Saludamos a Mestiza Producciones. Gracias, Bebe Lalo. Y saludamos a Centro de Estética, a Dara, Depilación, Manicure, Pedicure, Microblending, Limpieza y Tratamientos Faciales, Masajes, Ondulación y Lifting de Pestañas. Galería Santiago Centro, fuera del Metro Universidad de Chile, sube la escalera mecánica a la derecha. Terrible fácil de llegar. Bebe Lalo, estamos listos. Oye, mira, nos quedan terrible poquitos minutos. ¿Algunas palabras, Maite Lanchares, para los comediantes, para cerrar, para ir cerrando temas? No tengo ninguna palabra. ¿Qué espera del Festival de Viña 2019? Espero que triunfen. Que todos triunfen y que se abra una puerta a la comedia y que la gente vaya consumiendo comedia. Mientras, si a uno le va bien, a todos nos va bien, pues, ¿cachai? Sí, de todas maneras. Si a uno le va mal y uno hace como una mala pega, nos empieza a ir mal. Sí, po. Sí, es así, po. El boca a boca es muy importante. Ajá. Y más si está televisado en no sé cuántos millones de miles de países, po. O sea, yo en mi caso muy personal, es un privilegio ver a Mauricio Palma en el Festival de Viña. Ah, sí, claro. Yo a Palma lo sigo de cuando hacía el party en Merichihuevo, cuando hacía NTN. Todas esas cosas, lo sigo desde cuando, Parábolas para Todos. Parábolas para Todos, muy bonito. Qué mierda ahí, el goleado. Muy bueno, Mauricio Palma, también a Felipe Avello, también un grande. Jani Dueñas también, La Patana, 31 minutos, que estuvo en las casas de todos nosotros. Felipe Avello, que también es la voz publicitaria de Sprite. World Born to be Fresh. Que dice esa. Le ha ido la raja. Ese para Teletón, pucha que yo la talla. Sí, ¿no? Oye, que le ha ido bien a ese loco. Me encantaría. Y Jorge Alice. Y Jorge Alice, que ya es un clásico. Ahora, la propuesta de Jorge Alice ya no puede llegar con eso. No puede llegar con el argentino. Oye, mira la gente. Oye, mira. La gente dice que no quiere que me vaya. Que dice que el programa es muy corto. Pero a ti te dicen, po. No, pero porque el programa contigo está súper entretenido. De hecho, me preguntaban quién es la voz que no la veo. Y yo le cambié, tú no te diste cuenta y le mostré. No. Ella es. Así que la gente te manda saludos. La voz en off. Salí así. ¿Quién es la voz que no la veo? La voz en off, la que está hablando por ahí. Muy aburrida. Igual lo estoy pasando bien, pero estoy muy cansada. Así. Me ha tocado duro. ¿Te ha tocado duro? Dura. Sí, ¿por qué? Duro. Harta cosita, harta contingencia. Harta contingencia, viendo el tema del seguro hipotecario por la inundación que tuve, ¿cachai? Como harta domesticidad agotadora. Que el gaffiter que no pasa la boleta, sí. Y es como, señor, bueno, si usted quiere que le reembolsemos, pase la fucking por boleta. Favor, por favor. Ahora, yo no sé si le van a reembolsar, pero bueno, podemos llegar a un acuerdo y pagarle el 10%. Es que yo no voy a hacer una boleta... Y weón me cagó porque yo tuve que pagar el arreglo, ¿cachai? Y sin boleta, weón, no me la van a reembolsar, pues weón. ¡Adiós! Las 25 lucas del cambio de flexible. Weón me cayó pésimo, ¿sabes? Y lo mandé a la chucha. Le dije, ya sabes que lo llamo más rato. Sí. Oye, Maite, mira, para ir cerrando el programa, nos quedan 5 minutos. Recursos humanos, ¿cómo te ha ido con eso? Súper bien. Sabéis que el show está funcionando súper bien. Está muy, muy, muy entretenido. Se genera una atmósfera muy divertida. Porque va como la barra del comediante que se postula y la gente que llega al show porque quiere ir a ver el show nomás. Entonces la objetividad y la subjetividad al mismo tiempo es aflora. Hermosa. Sí. Podríamos hacer, de hecho, de antes se me había ocurrido, como tú tienes los miércoles acá y los jueves es el recurso humano, a los invitados podrías traerlos. Po. A los que van, o a uno por lo menos. Al que se va a presentar al día siguiente. Claro. No, porque imagínate, le va la raja. Van a pensar que fue porque vino a la radio. Ah, sí. ¿Cachai? Tendría que ser si yo viniera los viernes, claro, si yo viniera los viernes. Después de o quizás triunfar. Al ganador del mes, eso, ¿cachai? Al algo del así, mes. Algo sí, podemos inventar. Sí. El 27 voy a hacer repechaje de los cabros que quedaron en segundo lugar, segundo o tercer lugar de algún mes. Ya tengo dos confirmados, otro no quiso. No quiere más concurso en su vida. Ya. Mira, la gente dice que NTN, Flight Chileno, Panqueque, Murdoch, dice que ellos deberían estar en el festival. Mira, ya. Muy bueno, muy bueno. Sí, ¿qué opinan de Fusión Humor? A mí me gustan. Fusión Humor, sí, son buenos los Fusión Humor. Después de lo que yo vi este año en el Festival de Alca, creo que tienen potencial suficiente para estar en el Festival de Viña. Mira, puede ser. A mí me gusta Fusión. Fusión Humor son que me cae bien Bodo, que me cae bien el Create Box. Sí, 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 esos son buenos, son locos. Estuvieron acá, po. Es que el Create Box, Create Beat Box, estuvieron acá con el Bodoque y también lo rompieron. Sí, a mí me encantan ellos dos. Sí. ¿Sabes qué me gustaría ver también? Duplas como este humor callejero. Paya Hop.
Payahop, no sé si Payahop. Estuvo pero, en el Festival de Viña, ¿no? Sí, pues sí estuvo. Pero sí, no sé, pues quizás un Impact Show. Ajá. ¿No? ¿Con papaya? No sé, pero siento que hace falta como... Mira, te voy a contactar con Virginia. Con Virginia Reyenato, a ver qué pasa. A ver qué me dice. Yo creo que me faltan ese tipo de dupla, los Dinamita Show, Millennium Show. ¿Te acordáis de ¿cómo se llama? Lo indolatino. Puede venir lo indolatino. Me encantan lo indolatino. Podría ir Álvaro Salas para pagar Álvaro todas las pensiones con lo que le paguen. Oye, sí, Virginia Reginato, por favor, hágale invite el favor. A Álvaro Salas, tiene Sala, que pagar mucho. Por último, de jurado. Mucha pensión. Sí, tiene bueno, mucha pensión. Yuri va de jurado. ¿Sí? Sí, alcancé Camila a cachar. Gallardo también. Sí, qué bueno, la Camila Gallardo. Es como la primera ganadora de The Voice. Sí. ¿Cachai? Que salió segundo como... y triunfó más que... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Tocotoco. Tocotoco. Fue como una demolición. Oye, a mí me gusta la presentación, pero en The Voice. Fue como una demolición. Cuando hace esa buena es muy bacán. Me gusta. Sí, oye, bacán. Mira, ¿sabés que le vamos a regalar el disco de Matías Oviedo? Al que está medio enojado con Jani Dueñas. Ya, yo se lo a Robertito. A Robertito, usted conoce a Roberto, le vamos a regalar él para que escuche y para que, si no sé, si para que no le dé una oportunidad. Si no le gusta, te lo va a mandar por la cabeza. Sí, así que, oye, mira, quedan exactamente 2 minutos, yo me quiero empezar a despedir, Maite Lanchares. Yo siempre, también me quiero empezar a despedir, adiós. Siempre es un placer siempre. Tenerte acá. Una hemorragia de placer. Es una hemorragia, es un cúmulo de sensaciones. Sí. En esto que vámonos para la casa que estoy cagada de hambre. Sí, no, miércoles. No a almorzar. Esto fue el miércoles. Y Sirac Chaguarma todavía no me trae los chaguarmas. Mira, hoy fue miércomedia. Miércomedia, hablamos de los que están confirmadísimos para Viña 2019. Bebe Lalo, gracias y muchas gracias por tus errores. Esperemos que esto siga mejorando porque es un proceso continuo. Yo me empiezo a despedir. La gente que nos vio a través de www.radiotouch.cl, nos vio también por Instagram, nos vio por Twitter, nos vio por Facebook. Radiotouch.cl, esto fue el Sano y Salvo de día miércoles. Hoy fue el día miércomedia. Hablamos de comedia, los esperamos mañana jueves con JP Arriaza en Saludos Cordiales. Yo me empiezo a despedir, Maite Lanchari, últimas palabras. Los invita al Recurso Humano de día sí, jueves. Sí, show mañana jueves, pueden evaluar a los comediantes, es muy gracioso. La evaluación de usted puede hacer que ese comediante tenga un contrato de un mes. Exacto. Mira, qué entretenido hacer participar a la gente. Yo el jueves en el tercer piso en Gran Refugio a las 8 también tengo un open mic. Va a estar Bicho Viciani, va a estar JP Arriaza y va a estar Daniel Elosúa. Mira qué lindo. Y yo haciendo host. Mira qué bonito. Las entradas por chilecomedia.com y usted también por Chile Comedia, ¿no? No, yo por Atrápalo nomás. Por Atrápalo, Chile Comedia. Los espero también el jueves a esa hora y los espero mañana a las 3 de la tarde. Esto fue el Sano y Salvo. Nos vemos. Chao.